Siempre me ha encantado la cocina. Yo teníamos una cocinera que se llamaba María, que hacía unas croquetas espectaculares. Y nos sentábamos en el mármol de la cocina a ver cómo las hacía, con mi madre también. O sea, me ha gustado siempre. Soy Nuria Mateo, esposa, madre, periodista, chef y emprendedora. Mi infancia, pues en las etapas más felices de mi vida. Soy la novena de 12 hermanos. Vivíamos en Madrid, una casa llena siempre de gente, con muchísima alegría, mucho movimiento. Mis padres han hecho muchísimas cosas con nosotros. Hemos tenido la suerte de compartir con ellos pues, de vivencias en casa, viajes largos. Mi padre un buen día apareció con un microbús que compró para poder llevarnos a todos, porque quería que le acompañáramos a todos sus viajes. Y bueno, pues entre todos los hermanos nos hemos llevado siempre muy bien. Tenía clarísimo que quería ser periodista. Me encantaba el pensar ser reportera, irme por países, conocer sitios diferentes, gente nueva, culturas diferentes. Y bueno, pues ahí me metí en la Universidad Complutense y estudié periodismo. Ya estaba yo saliendo con mi novio en aquel momento, con Jaime, y bueno, pues me planteó el casarnos cuando terminé e irnos fuera 2 años a vivir en el extranjero. De 2 años pasaron a ser 15, o sea, yo creo que ahí me engañó un poquito. Primero nos fuimos a Nueva York, no tenía el permiso de trabajo y bueno, pues lógicamente no pude ejercer. Luego ya nos trasladaron a Uruguay, ya me fui allí con mi primera hija, con la mayor, y bueno, pues tenía una niña muy pequeñita y lo que quería yo era pues ser madre. Y era el sitio ideal, porque es un sitio muy pequeño, muy seguro, muy agradable para vivir. Y luego nos trasladan a Londres y nada más llegar me quedo embarazada de Fátima, de la segunda, luego de Jaime, al año. Y cuando estoy a punto de dar a luz, nos trasladan otra vez a Nueva York. Nueva York es una ciudad que a mí ahora mismo, hoy por hoy, me apasiona. La primera estancia la horroricé y ahora mismo me apasiona. Es una ciudad que no tienes que tener a nadie, o sea, estás sola, pero estás acompañada en todo momento, porque como tienes tanta gente, tanto movimiento, tantas cosas que hacer, tantas cosas que ver, para mí es un espectáculo. Estuvimos allí 5 años, la segunda vez que estuvimos en Nueva York, y bueno, le digo que sí, lógicamente, y nos trasladan a Perú. Yo me fui un poco sin ganas. Y cuando llegué me encontré un país maravilloso en todos los aspectos. La gente, el país en sí, bueno, la naturaleza que tiene, la cantidad de sitios diferentes que tiene, los climas, los paisajes, es espectacular. Y me encontré con lo que más me podía gustar a mí, la comida, que para mí hoy por hoy es la mejor cocina del mundo. Variedad, no sabría decirte la cantidad de comida que tienen, de la selva, la del interior, la chifa, la japonesa, súper importante, todas las mezclas que tienen ellos, bueno, es impresionante. Y bueno, pues me encontré con un país que me cuidó muchísimo. Y mi llegada a Madrid fue más complicada, porque yo estaba deseando llegar a Madrid. Y cuando llego a Madrid me encuentro un Madrid que no era el mío de hace 15 años. Ni yo era la misma, ni Madrid era el mismo, llegaba con 5 niños, ni mis amigas eran las mismas, ni mi familia. Que yo no me encontraba a gusto conmigo. Y bueno, dando vueltas, siempre me ha encantado la cocina, me entero que el Cordon Bleu abre en Madrid su escuela y me planteé el curso. Pero me planteé el hacerlo toda la vez. Y fueron de los peores 9 meses de mi vida, pero yo quería saber si podía hacerlo. Y bueno, cuando termino me dan mi diploma, mis maravillosas medallas, mi gorro de chef alto, y me planteo qué hacer, porque fue una inversión grande, lógicamente, y bueno, pues me apetecía montar algo. En ese momento me llaman y me proponen bueno, llevar una finca para hacer toda la gestión, y llevarla en exclusiva para todo tipo de eventos, bodas, bautizos, eventos de empresa, lo que sea. Monté lo que son todas las instalaciones de cocina, toda la carpa, la jardinería, habilitar un poquito los salones en cuanto a decoración, montarlo absolutamente todo desde cero. Por supuesto, yo no tenía el dinero, pido un crédito, y bueno, pues poco a poco, sin saber mucho de gestión de empresa, porque no he hecho nunca nada de empresa,
Voy tirando un poquito de algún amigo que otro, me dan consejos y bueno, pues al final mi empresa empieza a funcionar. Y cuando empiezo a contratar las bodas, una de mis hijas, la segunda, Fátima, pues tuvo un accidente y se quemó el 40% del cuerpo. Y desaparecí 40 días y 40 noches. Yo creo que no fui casi ni a lavarme la cara a casa. Y volví con ella después por Navidad. Fue el regalo más grande que me pudieron dar para Navidad. Llegamos a llegar con Fátima, ¿no?, a casa. Y bueno, luego estuve cuidándola muchos meses porque no podía salir, tenía que hacerle curas. Bueno, pues fueron unos meses muy complicados. Y yo ya tenía contratadas 14 bodas para ese año. No tenía cocinero, no tenía camareros, no tenía de nada. Pero ya estábamos en el mes de marzo y la primera boda me parece que fue el 30 de mayo. Así que me busqué la vida como pude, por supuesto haciendo visitas a la finca, yendo, viniendo yo sola, porque en ese momento no tenía nadie que me ayudara. Mandando presupuestos altas horas de la noche, porque claro, en mis momentos de tiempo libre mandaba los presupuestos, los menús y agotada, lógicamente. Pero creo que eso me ayudó mucho porque no centré solamente mi atención en mi hija y quizás ahí la hubiese podido hacer daño, ¿no? Protegiéndola demasiado, dándole una atención que a lo mejor no era necesaria. Entonces, aunque estaba con ella siempre, pero había momentos en los que me tenía que ir y ella tenía que ser consciente que su vida seguía adelante. Yo la decía siempre, tienes dos manos, dos ojos y dos pies. Con lo cual, lo que te quede de cicatriz, no pasa nada. Eso no va a perder nunca la esencia que tú tienes dentro, ¿no? Tu alegría la vas a tener siempre. Y a veces la pobre sí me decía, mamá, con esto es que no puedo más. Digo, sí, digo, tú y yo podemos con esto y con lo que se nos ponga por delante. Salir corriendo mil veces cuando me llaman mis hijos y me dicen, mamá, ¿cuándo vienes todos los días? Cuando todos los sábados que tengo boda en temporada alta tengo que venirme aquí a la finca o a cualquier otro sitio porque tengo eventos. ¿Y a qué hora vienes? ¿Y cuánto vas a tardar? ¿Y mañana te tienes que ir? Mil veces he querido salir corriendo. Pero al final me levanto por la mañana y, bueno, pues como dicen por ahí, todos los lobos aparecen de noche y se me van. Y veo el sol y bueno, miro para arriba y digo, pues un día más. Y tengo confianza ya para hacerlo. Confiar en ti y saber que lo importante es la esencia de ti misma, que tenemos mucho más de lo que pensamos y confiar en todo lo que puedes llegar a hacer, que no te dé miedo el exterior, porque al final lo que tú tienes dentro es muchísimo más fuerte y más valioso. Mi valor añadido al tema de los eventos, yo creo que al final es el trato personal, o sea, el conectar de persona a persona. Llevo de todo, desde los presupuestos, hago las entrevistas, hago las visitas, por supuesto me meto en cocina, las decoraciones, pero lo que más me preguntan los novios, tanto ellas como ellos, es si yo voy a estar el día de la boda. Entonces, bueno, pues al final me doy cuenta que es cierto que las personas tienen una afinidad, ¿no? No es tanto una cosa comercial, una marca, compras y te vas, sino que tú les puedes dar mucho más para ese día. Esa confianza que puedes llegar a aportar, pues yo creo que es muy importante. Expandirme, no sé si expandirme, pero mi cabeza va siempre, bueno, pues siempre, no para de pensar. Y sí me gustaría ampliar un poco el tema del catering externo, hacer unos cursos de cocina, dedicarme un poco también al tema de cocina sana, hacer un catering bueno, que sea menos comercial, ¿no?, que realmente es a lo que yo me dedico, más personal, poder elaborar todo con productos muy naturales y crecer, por supuesto, crecer en las empresas, crecer en otras fincas, en el catering externo, por supuesto que sí. Yo creo que estoy ahora, pues es un momento de equilibrio conmigo y con los demás.
Antes dependía, pues eso, eran mi marido y mis hijos, y ahora soy yo, mi marido y mis hijos, ¿no? Sin renunciar a mí. Y creo que ese ser yo, ese encontrarme conmigo misma, es lo que me ha ayudado mucho a mantener el equilibrio que tengo ahora, ¿no? Sin renunciar, por supuesto, a seguir conociendo cosas nuevas, a viajar y, bueno, pues hacer todo lo que se me presente en mi día a día. Las ganas de vivir hay que tenerlas siempre y yo creo que lo más importante es no tener prejuicios, pensar que siempre puedes con todo y disfrutar de la vida, que es maravillosa, ¿no?